Pocos saben crear este efecto en sus videos utilizando Premiere Pro. Si vas a trabajar videos, especialmente musicales, este efecto te va a encantar. Ya tengo un video acá con música y lo que voy a hacer es venir a la parte de proyecto, crearme una nueva capa de ajuste, aceptar, voy a colocar esta capa de ajuste encima y esta capa de ajuste voy a venir al panel de efectos, voy a buscar un efecto que se llama transformar, se lo voy a arrastrar a la capa de ajuste, bajo y por acá en la opción de escala lo voy a hacer un poco más grande, puede ser un 106%, es decir, va a ser un poco más grande, viene, si es un poco más grande. Voy a hacer un zoom en mi línea de tiempo, voy a avanzar tres cuadros con las flechas 1, 2, tres cuadros, selecciono la capa de ajuste, control K para cortarlo, selecciono el pedazo que no necesito, lo suprimo. Si yo muevo un poco por acá mi capa de ajuste, veo que viene el video normal, se agranda. Ahora voy a tomar esta capa de ajuste, copiar, voy a bloquear la capa de abajo de video, la pego por acá, la pego por acá, viene el video, tun tun tun. Puedo seleccionar todos los clips, control C, avanzo un poco manteniendo seleccionado la tecla Alt para duplicarlo y de esta forma viene el video. Creo ese zoom o ese efecto bass, teniendo una canción lo puedes ir sincronizando y colocando estos puntos a los beats de la música. Ya viste el primer paso para que tus videos sean impactantes. El siguiente paso es aprender los trucos que te comparto en estos videos y por supuesto suscribirte a Avidos Academy, que actives la campanita, me dejes un like y de esta forma continuarás aprendiendo sobre creación audiovisual. Así que te veo en alguno de estos videos y hasta la próxima.